Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Entrevistas. En nuestro tema central, hoy abordaremos la importancia del branding y la reputación corporativa. Para profundizar sobre estos temas, hemos invitado hoy a dos importantes catedráticos e investigadores. Con nosotros se encuentra la profesora Paola Cortés, docente, investigadora universitaria, quien además por su formación como publicista ha tenido una importante trayectoria académica. Con ella vamos a conversar sobre un poco para entender el tema de la reputación, pero sobre todo el branding corporativo. Bienvenida, profesora Paola. Liliana, muchas gracias por la invitación y vamos a compartir un poquito. Y junto a la profesora Paola también nos acompaña hoy el doctor Ronald Arana Flores, decano de la Facultad de Comunicación y Publicidad, comunicador social de formación con una maestría en administración y quien pues por su trayectoria como docente y como investigador tiene un importante acumulado en la investigación precisamente en reputación corporativa. Con él también vamos a profundizar sobre este tema. Bienvenido, decano. Muy buenas tardes, Liliana. Gracias a usted por esta invitación. Y aquí prestos para ampliar los conceptos y dar los ejemplos respectivos sobre la reputación corporativa de entidades públicas y privadas. Bueno, y para dar inicio al programa, entonces yo los invito a que veamos una breve nota editorial para contextualizar el tema de hoy. Muchos se preguntarán qué significa reputación y branding corporativos, pero en el mundo de las organizaciones este tema es un punto importante al generar valor en las percepciones que se tienen sobre la empresa y los diversos grupos de interés. La reputación, por ejemplo, hoy en día es uno de los activos más valorados en las empresas, debido a que se hace visible al momento de hablar de ética empresarial, de las relaciones laborales, de la correcta gestión de la diversidad, de los aspectos medioambientales y de la imagen de la marca, tanto la que se transmite como la que perciben los diferentes stakeholders, que en términos técnicos significa grupos de interés. Por otro lado, el branding corporativo consiste en la construcción de una marca, y una marca es la identidad reconocible de una empresa, identidad que se transfiere a todos sus productos. Es por esto que la mayoría de las empresas desean que los consumidores asocien su marca con valores positivos como la calidad o un cierto estatus social. Cuando se hace correctamente, el branding corporativo hace que se constituya la diferenciación que parte precisamente de los intangibles de una empresa, que en este caso algunos serían valor, credibilidad y singularidad de una marca. Si todo esto es tan importante, entonces cabe preguntarse, ¿cuál es el desafío de los empresarios para generar valor en la reputación y el branding en su organización? Bueno, pues como ustedes acaban de ver, este tema es de suma importancia, así que vamos a iniciar, profesora Paola, con usted para ampliar un poco este concepto acerca del branding y la reputación corporativa. Pero arranquemos un poco por entender un poco más el concepto de branding e imagen corporativa. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente el concepto? La imagen corporativa va enfocada hacia la parte de diseño, que es la cara de la empresa, es lo que yo quiero mostrar a toda la gente que está fuera de la compañía. Y toda la parte de branding es cómo engrano yo, es la parte ya estratégica, esa parte de imagen y cómo hago que me entiendan todas las personas que están, que son externas a la compañía, los stakeholders, aliados estratégicos, consumidores, clientes, etcétera. Hoy por hoy, uno de los elementos importantes es entender que el asunto tanto de la imagen como del branding no se reduce solamente a la elaboración de productos, sino a esa visión estratégica del asunto, que implica reconocer la organización misma y hacia dónde, digamos, se orienta. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta precisamente para darle un posicionamiento estratégico en una organización? Primero que todo, creo que la coherencia es importante. O sea, yo tengo que ser coherente con lo que hago dentro de mi organización y lo que quiero mostrar y lo que quiero proyectar. Porque yo necesito que la gente que trabaja conmigo me ayude y me apoye en esa parte intangible, por decirlo de alguna manera, que es lo que yo voy a mostrarle a los demás aparte de esa imagen. Es lo que me va a respaldar realmente. Entonces, si yo tengo un buen trato con los empleados, obviamente ese cliente interno, como se llama, o como lo llaman algunos, employee brand, pues es el que me va a ayudar a replicar de alguna manera esa información. Si yo me porto mal con mi empleado, muy seguramente, aunque tenga una imagen o una identidad corporativa muy bonita, no voy a estar
digamos, recibiendo aplausos o atención de la gente como yo quiero. Decano, hay un elemento importante dentro de este asunto y es que habla acerca de los stakeholders, pero hay una discusión, digamos, importante que hoy se está hablando de los diferentes grupos de interés. ¿Qué importancia tiene un conocimiento preciso acerca de los diferentes grupos de interés que tienen relación con una organización precisamente para poder aportarle valor a ese branding y a esa imagen corporativa? Hoy en día los stakeholders o grupos de interés son decisivos en mis organizaciones. Ellos son los que determinan si existo o no existo como organización. Recordemos que hoy en día hay que preguntarles a ellos, por ejemplo, ¿qué quiere? Y yo se lo brindo. Yo le doy su producto o servicio. Entonces, en esa medida, mi organización crea un lineamiento, crea algo muy cercano con esos públicos, con esos stakeholders, que son muchos. La gente piensa únicamente en clientes, pero son también proveedores, son sindicatos, son grupos de presión. Todo aquel con el cual mi empresa se relaciona es un grupo muy importante. Estudios han demostrado que una organización, por pequeña que sea, tiene mínimo relación con 5 grupos de interés. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, la comunidad que está cerca a donde queda la organización, los vecinos del barrio, ellos son muy importantes. Por ejemplo, los proveedores, los acreedores, el gobierno, la banca. Y entonces ahí aparece el concepto de reputación. Cuando yo tengo una buena reputación financiera, el banco me presta para que yo apalanque mi empresa. Si yo tengo una buena reputación con mis vecinos, sencillamente la gente me va a dejar trabajar tranquilo y no va a poner problema. Si yo tengo una buena reputación con mis proveedores, ese proveedor me va a hacer llegar mi materia prima a tiempo. Y claro, esa es una relación que se construye en el tiempo. Es una relación con mis stakeholders. Yo no puedo decir que me acuesto hoy 0 con él y me levanto 10 puntos con él. No, la relación con los stakeholders es del día a día. Toma mucho tiempo. Y construir reputación con mis públicos demora bastante. Estudios han demostrado, por ejemplo, que una buena reputación se puede construir a partir de 1 año y medio en adelante de esa relación directa. Pero ojo, ¿cuál es el problema? Que se puede perder en un segundo por una mala práctica. Bueno, antes de continuar, vamos a un breve corte y ya volvemos. Regresamos con Cali Hoy Entrevistas. En nuestro tema de hoy estamos abordando la importancia de la reputación y el branding corporativo. Profesora Paola, ¿cuáles son esos pasos que ustedes como especialistas tienen en cuenta al momento de sentarse a pensar, cuando uno va a orientar o asesorar o hacer una consultoría para una organización y le dices, mire, yo necesito hacer un trabajo de mejoramiento de mi imagen corporativa, del branding corporativo, ¿por dónde arrancan? Primero que todo, hay que hacer una labor como interna. Muchísimas veces a uno lo consultan y no tienen el insumo básico que es, por ejemplo, tener una misión o una visión. Es sorprendente, pero sí ocurre. Si no se tiene, entrar a analizar esta parte. Una vez se tenga, entonces, pues ya empieza uno a ver si ya tienen de pronto algún esquema o algún desarrollo gráfico adelantado y cuál es el norte que quieren ellos tener y proyectar. ¿Cómo es su relación al interior de la empresa? Y si ellos tienen identificadas realmente todos los, digamos, todos los grupos que se están teniendo allí, porque aunque no parezca cierto, muchas veces los gerentes, cuando, sobre todo cuando son empresas muy grandes, pierden de alguna manera toda esa conexión y entonces no tienen muy claras ni siquiera cuántas personas hay en un departamento, por ejemplo. Entonces, si yo no tengo claro cuántos hay, puede ser que los tenga en una condición de estrechez allí física, ¿ves? Y eso va a generar incomodidad que no va a permitir finalmente una receptividad positiva ante lo que yo le quiera hablar. Luego de tener, digamos, que todos estos correctivos hechos, lo que se hace es generar algún tipo de estrategia para que los empleados empiecen a entender cuál es esa nueva imagen y dónde está el cambio en el que está generándose o que se está ingresando a la empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces se cambia, no se les explica y cuando las personas de fuera preguntan,
no hay quien conteste dentro, solamente la dirección tiene esa información, entonces yo necesito compartirla. Para esto se hacen, digamos, reuniones informativas, se hacen capacitaciones y también se hacen muchas cosas sociales, porque en esa parte social, digamos que yo puedo ver entre líneas cómo está siendo la receptividad, si la gente está emocionada, si la gente está triste, y entonces ya puedo yo tomar planes de acción al respecto para evitar que se enlode de alguna manera al exterior la imagen nueva que yo quiero proyectar, pero también me va a permitir tener una ganancia inmensa al interior porque voy a tener a mi gente bien. Decano, antes de pasar al Voz Pop, yo tengo una inquietud muy importante y es la siguiente. La idea de la reputación corporativa no es solamente un asunto de cómo me ven afuera, porque la profesora Paola decía, hay que organizar la casa y primero sentir que estamos bien para mostrar que estamos bien. ¿Ese elemento es importante en el tema de la reputación? Definitivo. En eso coincido con la profe en el tema del branding interno. La reputación también es interna y hay que empezar a trabajar desde la casa, desde adentro. De hecho, justo Villafañe, el profesor español, nos habla en su libro Quiero Trabajar Aquí, que hay 5 claves para una buena reputación interna y tiene que ver con la relación entre compañeros, relación con jefes, sentido de pertenencia, orgullo por pertenecer a la empresa, por ejemplo. Él también habla en su libro de la importancia que hay que los grupos de interés interiores se relacionen unos con otros. Y él dice en últimas que esas son variables decisivas a la hora de tener una buena reputación interna y que en últimas la buena reputación interna se va a reflejar afuera, porque es lo que percibe ese cliente, es lo que percibe el proveedor, el acreedor, es lo que percibe, por ejemplo, la comunidad, el barrio, la banca, como yo le dije ahora. Entonces, si mi empresa construye una buena reputación interna, definitivamente eso va a repercutir en la reputación externa. Pues bueno, vamos a mirar qué piensa la gente acerca de qué tanto la comunicación incide en la reputación corporativa de la organización. Creo indudablemente que la comunicación va ligada a la reputación que tiene la empresa. Una empresa con una buena comunicación va a tener una reputación mucho mayor y va a ser más conocida que las empresas que no manejan una comunicación buena o apropiada. Creo que la comunicación interna o externa infiere en la reputación de una organización de acuerdo a cómo se dé, ¿no? Porque, digamos, si en una organización las personas dentro de ella llevan una buena comunicación y tienen un modelo acertado, la que van a reflejar a su entorno es una buena cosa. Y me parece demasiado importante cómo la comunicación hace parte de una empresa, porque no solo sirve para dar una reputación, sino también para la información, también para dar a reconocer ciertos aspectos que maneja una empresa para la gente externa también y para la interna. Bueno, ¿qué piensan ustedes sobre las apreciaciones del público? Yo quiero dar mi aporte de la siguiente manera. Los chicos que hemos visto en las imágenes tocan algo trascendental. Dicho de otra manera, la reputación no solamente se gestiona. ¿Y cómo la gestiono? Con mis buenas prácticas. ¿Cómo la gestiono? Dando un buen servicio, manejando bien desde el punto de vista gerencial la empresa, desde el punto de vista financiero. Eso es gestionar la reputación, sino que además se comunica. Entonces, una buena reputación es aquella que yo gestiono en el día a día con mis buenas prácticas, pero además la comunico. Y se entendería de la igual manera cuando decimos que no es suficiente con ser buena persona, hay que demostrarlo, hay que comunicarlo. Pero que hay algo muy importante que nos lleva a eso, también nos dice justo Villafañe, una empresa reputada, llámese empresa pública, privada, de cualquier orden, es aquella donde el cliente quiere comprar, donde el accionista quiere invertir y donde el trabajador o el empleado quiere trabajar. Entonces, esos tres elementos son constitutivos fundamentales de una buena reputación. Pero, profesor, ¿usted no cree que este tema, que es tan, de pronto tan estratégico como lo plantean, no es solamente un asunto entonces del área de comunicación o de la agencia publicitaria con la cual tienen, sino que es un asunto que trasciende esas dos unidades? Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con el decano, porque de hecho se ha demostrado, hay estudios que demuestran que las personas dejan de creerle a una empresa cuando conocen a un empleado y este se queja constantemente. Entonces le dejan de creer, si es productora dejan de consumir sus productos y si es de servicios
definitivamente no los van a usar. Y encima de todo, empiezan a replicar esa información. Entonces, es muy, muy, muy serio y hay que cuidar muchísimo esa parte de esa reputación desde la casa y desde todos los ángulos. Ahora, lo que tú me preguntas, no es solamente de la parte de imagen. Lo que pasa es que, insisto, en la imagen es algo así como si fuera la crema del pastel. Entra por los ojos. Y entonces muchas empresas dicen, es que no es bonita, es que no es agradable. Listo, está bien en que usted busque que sea agradable, que sea consecuente con lo que usted hace, con su conocimiento, su saber, su producción. Pero también yo necesito tener toda una vinculación legal, una vinculación estratégica, psicológica, porque yo necesito entender cuál es la vinculación emocional, por ejemplo, que tienen los empleados con la organización. Una parte de comunicación fundamental dentro de la organización, porque se preocupa mucho por la comunicación externa, pero no hay una preocupación real, y eso es una tendencia general a la comunicación organizacional, o sea, cómo va comunicándose mi gente. Y a veces se escucha a uno personas de la dirección, gerentes, que dicen, no, mi empresa tiene una buena comunicación porque yo saludo y sé en qué está mi gente, pero en realidad no es saludar, solamente es enterarse en qué están y qué es lo que sienten, que sientan la tranquilidad de poderse comunicar, que es algo importante. Pero antes de pasar al último bloque, que tiene que ver con pensar y darle algunas orientaciones sobre claves o tips para mejorar precisamente esa imagen y la reputación corporativa, vamos a un breve corte de comerciales, pero ya regresamos. Seguimos con Cali Hoy Entrevistas. Decíamos que hay una serie, digamos, de asuntos que son, yo diría, que un gran desafío para quienes están pensando en mejorar tanto su imagen como su reputación. Hablemos un poco de algunos tips o claves que deben ser tenidas en cuenta cuando una organización se mete en este proceso. Uno, conocer en qué está mi organización, en qué están mis empleados, cómo perciben la empresa. Entender que me pueden dar una información negativa y que tengo entonces allí que hacer un trabajo previo y ver cómo voy a hacer que ese impacto negativo se convierta en algo positivo. Ellos finalmente van a tener que percibir el cambio y son los que primero lo tienen que percibir para que me ayuden a proyectarlo. Tengo que fijar estrategias de comunicación internas, engranadas pues a toda la información que yo pude haber recolectado previamente, y paralelo a esto generar toda la parte de construcción de imagen corporativa nueva, si es el caso, si es que estoy haciendo un cambio, si es que no la he implementado, que también puede ser la situación. Uh-huh. Y luego de esto ver cuáles son los campos de acción para poder proyectar esa comunicación afuera. ¿Cómo voy a llegarle a todos mis aliados estratégicos, a consumidores, a toda la comunidad? Como decía el decano. Desde el punto de vista reputacional, es muy importante, así como ahora analizamos los factores claves para una buena reputación interna, que mi organización trabaje la reputación externa también a través de factores claves. Entonces, me quiero referir, por ejemplo, a que yo tengo cómo darme cuenta cómo está mi reputación a través, por ejemplo, del área de servicio al cliente. Un área de estas, por ejemplo, malo si no recibe quejas. Porque si no hay quejas, es porque se está yendo para la competencia. Y malo si son excesivas las quejas. Quiere decir que en el día a día hay mucho problema en la relación con el cliente. Uh-huh. Pero además, es muy importante construir reputación a través de una empresa innovadora. Eso lo mide mucho nuestro cliente. Uh-huh. Una empresa innovadora, una empresa que se preocupe por la calidad. Hoy la calidad tiene que estar a la orden del día para crear reputación. Entonces, hablamos de innovación. Hablamos de calidad, hablamos del manejo financiero, un tema tan delicado hoy en día en todas las empresas, la parte financiera, para dónde va mi empresa financieramente hablando. Pero también puedo construir reputación si tengo un buen manejo gerencial, pero si además cuido el medio ambiente, pero si además me preocupo por lo social. Entonces todo esto me va a llevar a crear, hablo de 6 factores claves, uh-huh. Me va a llevar a crear una buena reputación externa. Y yo creo que aprovecho la oportunidad para enlazar algo muy importante que ahora hemos encontrado en los estudios.
Nosotros creamos reputación, pero a través del concepto de sostenibilidad. Hoy el concepto de sostenibilidad, que también es un tema que está muy de moda y quedaría para otro espacio como este, nos permite. Una empresa sostenible sí o sí crea una buena reputación. Una empresa sostenible es aquella que cuida el medio ambiente, cuida la parte económica, pero además es sensible en lo social. Economía porque está para producir una utilidad. Lo social porque está para servirle a la gente. Hoy hablamos de capital social. Entonces, esos tres elementos que hacen de la sostenibilidad está dando como resultado final para mi empresa, para mi organización pública o privada, una buena reputación. En el contexto actual es indudable que hay una fuerte influencia con las redes sociales y todos estos nuevos dispositivos de comunicación. ¿Qué tanto se incorpora esto ya en ese trabajo de pensar esa imagen, de hacerle seguimiento también a esa reputación? Son súper importantes, porque yo por las redes sociales puedo generar una red de mi empresa, una red social. Entonces, como te decía hace un momento, la parte social es súper importante porque de alguna manera sale de ese entorno organizacional que a veces es duro, encasillado, y la gente empieza a suministrar información. Entonces yo ya veo quiénes son amigos de quiénes, qué tanto se conocen entre mis empleados. Entonces es súper, súper interesante vincularla. Y a través de ella obtengo esa información en frío, de alguna manera, y también puedo entregar preguntas y hacer que ellos me contesten cosas que yo quiero saber que estén ocurriendo. Entonces es muy importante, puedo suministrarles información que quiero que conozcan de la empresa también. Y eso finalmente ahonda en vinculaciones, cómo es mi vínculo emocional con esa empresa. ¿Listo? A manera de conclusión, ustedes son docentes, además de que son investigadores y tienen trayectoria académica, pero en esencia hacen una labor muy importante de docencia. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos los docentes en ese proceso de formación de esas nuevas generaciones de profesionales, comunicadores sociales y publicistas que finalmente van a ir a prestar, digamos, estos servicios de asesoría o consultoría en organizaciones o en diferentes entidades? De alguna manera, siento que los estudiantes que son ahora estudiantes, los próximos profesionales, tienen que entender qué parte le corresponde a cada quien, porque muchas veces ni siquiera el empresario es consciente de hasta qué punto llega, en este caso el publicista. Entonces, él no entiende dónde entra un diseñador gráfico y dónde entra un publicista, por ejemplo. ¿No? Y si no lo tengo claro como publicista, no se lo voy a poder explicar. Entonces es tener claro cómo son esos actores de cada parte para que todo se engrane bien. Eso es para mí algo fundamental. Yo quiero dar un aporte con respecto a la pregunta de la siguiente manera. Sobre el tema de reputación, definitivamente la reputación la construimos cada uno de los que trabajamos en las organizaciones, empezando por el portero, empezando por el de servicios generales, empezando por el fontanero, el podador del pasto, y ahí para arriba, el que quiera. Cada uno pone lo suyo para crear una buena reputación. Cada uno pone su parte en el día a día. Está demostrado también que cuando falla alguna de las partes del sistema, falla la reputación en general, porque eso va a perjudicar el día a día, esa relación que creamos con nuestros clientes, con nuestros stakeholders o grupos de interés. Yo no me quiero ir sin antes poder mencionar, con respecto a la pregunta de qué estamos haciendo con nuestras futuras comunicadores y publicistas para que entren estas lógicas, en un concepto que es relativamente nuevo y que hemos incorporado a los temas académicos, y es el tema de valor compartido. Ya no estamos hablando de organizaciones que están para generar riqueza a sus dueños, sino que están para generar riquezas a partir de ayudarle a generar riqueza a otros, en este caso a sus públicos. Vimos el caso, y lo pongo como un ejemplo claro, el caso de una universidad que desvió $1 billón para otros negocios, olvidándose de la calidad académica, olvidándose de los compromisos con sus públicos, profesores, estudiantes, empleados, acreedores, proveedores. Y hoy mire el problema en que está. Está intervenida porque la gente dueña de la universidad desdibujó el camino, desvió el camino, no entendió el concepto de valor compartido y
se dedicó a otras cosas y eso hace que haya un problema serio de tipo social. Porque cuando usted le dicen que una universidad intervenida tiene 16.000 estudiantes, es un impacto social muy grande. A la hora que se cierra una universidad de esas, el impacto va a ser tenaz. Bueno, pues con esta importante reflexión acerca del papel precisamente que tenemos desde la academia, yo quiero agradecerles a ustedes por haber acompañado hoy el programa. Gracias a ti. Muchas gracias a ti, Liliana. Bueno, y a propósito de este tema, yo antes de irnos, yo quiero dejarlos con información de interés. Sobre todo para que ustedes tengan conocimiento acerca de una importante invitación. La próxima semana la Universidad Santiago de Cali y la Facultad de Comunicación y Publicidad tendrá en nuestra universidad la presencia de Paul Capriotti, un importante investigador español que tiene una trayectoria grandísima y que seguramente a ustedes les va a interesar. Así que los dejo con una nota de interés y ojalá se motiven a acompañarnos en un taller que está abierto para toda la comunidad. El registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, fue distinguido con la medalla Grado Oro de la Universidad Santiago de Cali, la máxima distinción que otorga este centro de educación superior por sus aportes a la sociedad. Durante el evento, presidido por el rector Carlos Andrés Pérez, el registrador dictó una conferencia sobre el poder neutral en el manejo del sistema electoral colombiano. Es muy importante para que sea un incentivo de participación en las inscripciones y posteriormente en las elecciones para la gente joven. Yo creo que básicamente más que obligar a la gente a que votar, hay que explicar y generar unos incentivos para que obtengan unos resultados prácticos de su voto. Al evento, realizado en el Auditorio Pedro Elías Serrano, asistieron estudiantes, decanos, profesores, egresados y público externo. Se refirió no solo a la organización electoral colombiana, sino también al proceso de búsqueda por consolidar el poder neutral del Estado. Debe existir en las democracias un órgano electoral que debe procurar ser un poder neutro, porque la regla en las democracias es precisamente quién es el que legitima los resultados electorales. En su trayectoria como registrador, Sánchez ha brindado soluciones como la depuración del censo electoral y la identificación biométrica en los procesos electorales.